muchachitos. Uy, bo. Seguimos acá en... ¿De qué? ¡Se me olvidó! En la laguna. No, pero es jardín botánico de la laguna. Por eso, vaya, vaya. En el botánico. Se me olvidó. Es que es primera vez, amigos, pero es que me ha gustado la manera de convivir con la naturaleza. Sí, está bien bonito. Y ahorita se vienen las iguanas, como le dicen en unos países, garrobos. Bueno, acá en El Salvador se dicen garrobos, iguanas. No, e iguanas también. E iguanas. Ajá. En otros países, no sé, pues cada uno tiene su lagartija, cultura diferente. Lagartija, tenguereche, lo que sea. Tenguereche, no. No, pero es que hay lugares así donde le dicen tenguereche, que cosas así. Ay, porque no. Ya en San lo Miguel. Que hemos preguntado, ¿qué en San Miguel, a las iguanas tenguereche le dicen. Sí, en San Miguel. Ma. Pues sí, los tenguereches son los chiquitos que pero me no, así le dicen iguana. ¿Dónde? ¿A dónde están? ¿Para acá o para allá? No, pero aquí. Sí, está bien grande, va. Aquí es, pero si quieren podemos ir la vuelta ya. Vamos a dar una vuelta. No, aquí mejor. Vamos, pues. No, es que no es verdad. Sí, no, porque yo por aquí me vine. Pero podíamos salir por el otro lado. Ay. ¿A dónde, man? ¡Ay! Se viene lo chido, Katherine. Vas a tocar una iguana. Vaya. Vaya, dice. ¿Me debes una crepa? Vos me la debes porque no, perdiste. Porque no, vos ganaste. Vos me dijiste sí. Si yo gano, vos me debes un emoji. Vaya. ¿Ah? No, ¿cómo? No, ¿qué era? Si yo ganaba, pero vos perdiste, una crepa. No, no. Perdió, yo gané. ¿Cómo ganó? Sí. Ah, ganó porque no lo podíamos hacer competencia. Ahí está una, ¿eh? De vera. Ahí están, ¿ves? Va, hay un garrobo y un iguana. Sí. Las dos son iguanas. Y en la otra. ¿Qué? Miren, mía, ahí está el grandote. Sí, ahí está bueno. ¡Vuela! Mira qué ve. Sí. Ahí está. Ay, qué iguana. Bonito. Ahí está el lugar, amigo. Iguanas de este 1558. ¿Cómo? 1758. Disculpe, me siento un poco dundo ahorita. Y mire, ahí hay más tortuga. Gorda, ve. Sí. Hierba rastrera, hierba de riñón, dice. Pero este es el suelo, podemos decir. Mira, ahí andan el suelo de una vez. Aquí andan, ve. Ah, pues sí, venden. Cosas aquí. Qué mira. Grandes son las tortugas. Ahí hay más, mira. ¡Hola, oh, madre! Mira esta tortuga, joven. Mira, ve. ¡Cuántas tortugas, mire, joven! ¡Hola, oh, madre! ¡Qué grande! Pero sí tienen cosita verde, mira. Sí. Mucha lana. Están esperando comida, mira. Sí, pero es como lo gastamos. Pero era la misma, pues. Sí, no lo mismo. Comen, me imagino que sí. Yo me imagino que la iguana. Ah, sí, es bien, dije que arriba puede andar también, mira. Ahí arriba andan, ve. De veras. ¿No? Qué chivo, babos. Y se dejarán tocar. No va. Ajá, ve. Salud. Salud. Pero es que aquí están grandes, no viste una que. Bueno, ya se fueron. Ya se fueron varias. Ahí están, esta que me la pistola. ¿Cuáles? Aquí. No, pero es que había nomás así, viejo. Y mira, ese lo han puesto para que ella. Mira, que ella para el agua, va, ve. O tomando agua está. Aquí ya. ¿Cuál? Aquella que está. Uy, mira cómo saca la lengua. Yo siento que ya me tiró un. Dale, mira. Mira esta. Mira esta, Joel. No, hombre, aquí. Bueno. Quija que hay un tunco. Ah, estaba uno, veo. Allá va un comama. Un capibara. Sí, no, va, no, no, no. Un comama de. Una cotuza. Cotuza, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Una cotuza. ¿La vieron? Sí, allá va, ve. Allá va. Mira esa gran iguana, Katherine. Ah, vuela. Ay, no vi. Mira aquella, mira, mira. Vuela. La que viene allá. Un montón. Esta mira, mira cómo se ven cuando van caminando, viejo. ¿Cuál? Sí. Mira, esa está bien aburrida.
Buscar. Yo creo que esta sí la podemos tocar, ¿vos? Sí. No, Kate le va a pegar con la cola. Ah, sí, le pega. Con la cola. Sí, no le creo. Sí, dale, gas. Kate le pega con la cola. Ahí déjala, déjala. Dale, Kate. Una crema, una crema. No, ya me la debes, ya me la debes. Ya te lo debo. Ya me la debes. Guau, guau, guau. Me encanta. Mira qué chido se ve. Mucho color. Así es. Me encanta saber, bueno, saber que había un lugar así y no había descubierto, o sea. Ajá. Ay, aquí está. Ay. Ay. A patear. ¿La voy a patear? Sí. La Katherine le iba a tocar. Es que está medio dormida. ¿Saben, amigo? Qué bonito saber que hay un lugar que las cuida. Vaya, la toqué. Bueno, bueno. Mira, ahí me dije, ella veía esta loca. Ni se movió. Ajá. Así como hay estos lugares que lo cuidan, hay muchos lugares que lo venden. O sea, lo usan como alimento. Son. Aquí está el lugar para tomarse fotos en el centro, ¿ves? El que muchos vienen, va. Ajá. No le creo. Sí, allá iba. No vi, por andar de metida allá. Esto. Este es como un santuario. Mira, allá hay otra vez. Sí. Mira, qué grande, ¿ves? Mira esto. Ya cambió de color. Allá va, ve. Allá va la volada. Ahí está. Las cotuzas, las cotuzas. Esas son cotuzas, amigo. Acá en El Salvador, ve. Ay, qué bonito. Qué saltan raro, como, como los conejos. Wow. No, casi no se dejan ver, babo. No, esas son un poco más delicadas. Ajá. Las iguanas, los garrobos, como le llaman ustedes, eso sí, como que ya están acostumbrados. Uh-huh. Ajá, pero mírenla. Sí. Ay, cosita. Yo me imagino que una patilla aquí se deshace. Cabal, fíjate. Wow. Imagínate, hay un cocodrilo sí. Abajo. Ah. Pero yo creo que sí puede pasar. Sí, sí se puede hola. Pasar. Ahí está un pez. Ay, pero es que yo siento que se va a caer este volado. No, es que ya es para eso. Pero me da miedo también. Me da miedo también. Aquí anda, aquí atrás la volada, ¿ves? Ahí va. Ahí anda la cotiza, cotuza, ¿cómo se llama? Se fue, ya no, ya, ya no se deja ver. No, ya por allá. Cuesta que se deja ver. Sí. Vamos a ver por otro lado, Joel. Está cuidado, no va a caer en el agua. Y te comen los pescados chimbolos. Sí, es que las tortugas son más. Ajá. Pero si hay un montón, bo. Sí. Vamos a ver acá. De este lado quisiera. Ahí andan, ve. Miran de cerca, ve, y no pasa nada, amigo. ¿Ve? Ahí anda, ya tranquilito. ¿Ve? Bien rabo, porque yo primera vez que veo. Yo también. Así, así, yo no, nunca había visto. En fotos, sí. Yo nunca había visto, ¿sí? Ni siquiera sabía que existía. Pero me da bien nalgoncita. Ah. Pero no tienen cola, mira. No tienen cola, de ver. Yo, por los que están guindando ahí, ¿qué son? ¿Es adorno o es? No como sé. Que fuera zapote. Como que si fuera un níspero grande, ve, mire. Ciclo de abeja. ¡Ah! Uy. Mire, mire, mire la iguanita verde, ve. Ay, mira qué bonita. Ay, se fue, pero ahí está. Abeja. Bien imagino, verde. Camaleones, a ver si te entran aquí, babo. Oh, fuera chivo, pero va. ¿Sí? Camarón rojo. Se llama jaboja, va a creer. ¿Camarón? Ajá. Medicinales. Ay, y frutales, dice. Una abeja, como aquella abeja. Ay, no, vámonos de sí, aquí, bo. Una abeja me pasó. No, me iba a picar, pero. Como... Sí, bien. Mire, qué bonito se ve eso, ay. Sí, ganga de aventarse. ¿Aquí qué habrá? Mira qué bonito. Sí, como que me hace como saber algo que ahí iba, pero no sé qué.
Y están las abejas ahí con su gran... Está, limo. Sí, vos. No, creo que un mirador nada más, güey. Ajá, algo así. Hasta aquí ya no llegan las iguanas, por lo que veo. No. Solo es allá en el... Ah, de veras. Wow, wow, wow. Este es como un mirador nada más, Catrino, para sentarse. Para está. Sentarse, así, tranquilito. ¿Ves? Está muy bonito. Está bien lindo, amigo. Recomendadísimo. Sí. ¿Dónde queda, Catrín? Queda, no sé, fíjate. En el Plan de la Laguna. En el Plan de la Laguna, sí. Departamento de... Creo que es Santa Tecla. Santa Tecla. Creo que sí. ¿Crees vos? ¿No le están dando mentira a los suscriptores? Porque es en la parada de Santa Tecla. Sí. De allá ya es el final, vos. Lo vamos a dar la vuelta y vamos a ir a buscar algo. Se puede, pues. Ay, no, no aguanto bajarla, creo. Los famosos. Mire, que hay más cactus bajo el. Mire, qué bonito, güey. Mire ese. No hay un bayunco. Sí. Sí, nos falta el baño. Mira qué bonito se ve eso, joven. Qué bonito, lo bonito. ¿Saben lo bonito de acá, amigo? Bueno, no es que yo te... ¿cómo? Gaby. Ay. Acertando, Eva. Okay. Que sí se puede entrar comida. Ah. Pero vimos que pero ahí tenían pizza. Que tenían... Me imagino que sí. Hamburguesas. Si puede observar, es como asientos. Ajá. O sea, que usted puede venir a hacer como un picnic. Como ya si los animales se lo hartan, pues ya no es culpa de uno. Sí, no, mira, allá andan, ve. ¿A dónde estamos? Allá están, ve, todas. Ah, de veras. Sí andan varias, va. Pero sí he quedado admirada del montón de peces. Esa planta sí crece, babo. ¿Cuál? Esa, ¿ve? Esa de dos palos. Sí, esta sí. Son como pantanos. Ajá, bien raro. Ay, qué fresquito se siente aquí. Al menos culebras no tienen aquí. Ajá. Es que las culebras son un poco más cuidadosas, Catrín. Ajá. Allá ya al final. Ya, por donde sí. Entramos, va. Ajá, yo las iguanas me tienen impresionado, ay, no sé por qué. Sí, bo. Bien grande. Más, pero imagínate tan mal ahí donde están, les cae un mango en la cara. ¿A qué? A las iguanas. Disfrutando del mango. Pero cuando caiga uno, les va a caer en la cara. Plantas acuáticas, tilapias y tortugas. Y tortugas. Zona 24. Y por aquí pasamos, pues no va. No, fue por allá. No, por allá. Va. Allá. Metamorfosis aquí. De la rana, dice. Aquí hay rana. Ranas tienen que haber. Aquí si no me acerco, va a salir uno a abrazarme. Tal vez encontraste un príncipe azul. Vos a tu princesa. Y ves una rana más. Uy. No, pero es que las ranas también son un poco más... sigilosas. Son como más, como... No, como el sapo de mi ex. Vamos a ir a pedir unas paletas, un choco banana, lo que sea, Joel. Cansé, amigos, esta gordura no lo deja caminar tranquilo a uno. Llegamos al punto donde departimos para acá. A dar la vuelta, ya recorrimos todo el lugar, espero que... Acá venden también cositas, miren, ve cómo... Espero que les haya gustado. Ahí chicharras, churros y todo, por si... Le da hambre y no ha traído nada, como nosotros. Espero que les haya gustado el viaje, amigos. El recorrido acá en el Jardín Botánico, La Laguna. Plan de La Laguna. Como ustedes pueden observar, es increíble cómo han cuidado la naturaleza acá. Sí. Hay muchos lugares donde no sabemos valorar eso. Pero igual, un bonito lugar para venir a disfrutar con la familia, alimentar peces, alimentar tortugas,
¿Qué pasa, Jol? ¿Qué? Sí, no búho. Le creo. Eso es un búho. ¿A dónde? ¡Oh! ¡Ay, no! Bueno, así gente, que ya nos desviamos. Así que sí, bendiciones, amigos. Comenten el video que les pareció este lugar, si lo quisieran visitar. Okay. Ay, y si quieren que vengamos otra vez, pues, orgullosamente. ¿Qué pasa? Es que en los palos de Lijuana y allá hay otra. Ah. Así que bendiciones. Bye.